¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Continuamos con el proyecto número 3, la semana 15. Y hoy trabajaremos la actividad número 3 y número 4. Hoy hablaremos un poco sobre los cuentos. Y este cuento nos va a enseñar muchos temas de interés, incluso repasar varios. Además, hablaremos de las variaciones lingüísticas. Qué interesante tema. Así que empecemos. Recordemos, en nuestro país contamos con la región costa, con la región sierra y oriente. Y por cierto, no nos olvidemos de nuestras Islas Galápagos, ¿ok? Recuerde, costa, sierra, oriente. ¿Recuerdan, chicos, qué son las variedades lingüísticas que ya hemos visto en clases anteriores? Recordemos, son distintas formas que adquiere una misma lengua de acuerdo al lugar en que vive el hablante. ¿Recuerdan que si vivíamos en la costa, en la sierra, el oriente o la región insular, nuestra variedad lingüística o forma de expresarnos varía, ¿no es cierto? Así que interesante recordar ese detalle. Por ejemplo, en la región costa, la expresión caleta significa casa. Cana, cárcel. Aniñado, rico. Posi, correcto, afirmativo, positivo. Lámpara, algo poco realista, mentiroso. Paco, policía. Pelucón, persona de dinero. Barajarse, abandonar un lugar. Estos son solo un ejemplo y a la vez un recordatorio de ciertas variedades lingüísticas de la costa. Recordemos un poco más, pero ahora de la sierra. En cambio, en la región de la sierra tenemos algunas variedades lingüísticas. Veamos un ejemplo. Atatay, que denota repulsión o aversión. Achachay, que es una exclamación que expresa sensación de frío. Longo, indigente o joven, depende del contexto en que sea utilizado. Suco, rubio o rubia. Cachar, entender o comprender. Mashi, compañero. Este es un breve repaso de lo que ya hemos visto. Y recuérdense que esta variación lingüística pertenece a la región sierra. Va a ser una pequeña actividad relacionada a el collaje de las vestimentas. ¿Esta actividad qué va a hacer? Va a inspirarse en esta imagen. Fíjese bien esta imagen. Y realice en una hoja A4 un collaje que represente las vestimentas de la interculturalidad. Puede ser indígena, afrodescendiente, mestizo, montubio, entre otros. Aquí hay un ejemplo de cómo podría ser. Y recuerde, debe guardar este collaje. ¿Por qué? Porque será parte del producto final. Mucha atención con eso. Aquí les voy a presentar otro modelo de cómo puede realizar el collaje o collage. Miren, aquí tenemos tres modelos o ejemplos. Claro está que tiene que ser relacionado a la interculturalidad del Ecuador. Así que está facilísimo. Por otro lado, tomando en consideración las variedades lingüísticas que hemos repasado, observe, lea y reflexione atentamente a este diálogo. Veamos aquí. Observe que aquí están en un restaurante y, por cierto, es de la costa, ¿no es cierto? Veamos qué ocurre en este diálogo. Este pequeño dice, ¿batidos de qué tiene? Quiero uno de plátano. El joven mesero le responde, ¡ah, de guineo! La señora le dice, yo quiero pescado con menestra, pero de porotos porque no me gusta la lenteja. El joven del restaurante que atiende, el mesero, le dice, solo de frejol. Por eso, de frejol digo.
Una vez que escuchó atentamente este interesante diálogo, veamos qué tenemos que hacer. Bueno, con la ayuda de un familiar, una vez que ya comentó la ilustración, responda las preguntas. Primera pregunta dice, ¿nos ha pasado situaciones parecidas? Responda, parecidas al diálogo, claro está. ¿Por qué ocurren? Responda aquí. Y por último, ¿conocemos otros ejemplos de nombres o dichos que se usan de modo diferente en la costa y la sierra? Bueno, converse con su mamá, su papá o un familiar para que le dé más ideas. Por otro lado, vamos a recordar los conectores. Sí, en clases anteriores ya hemos visto de los conectores, pero hoy vamos a hacer un breve repaso. ¿Qué son los conectores? Primeramente, recuerde que habían diferentes conectores, sea de orden, temporal y casual. Por ejemplo, vamos a recordar conector de orden. Son palabras que se usa para enlazar u ordenar ideas según una secuencia de hechos. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos un conector de orden. La palabra primero, luego, después, más tarde y finalmente. Analicemos este ejemplo de la gallina turuleca para analizar en este cuento dónde se están utilizando los conectores. Mucha atención. La gallina turuleca dice, para ser grande y hermosa, primero, miren, aquí estamos utilizando un conector, fíjese bien. Para ser grande y hermosa, primero fue un hermoso huevo grande. Luego, mira, aquí tenemos otro conector. Luego, rompió el cascarón para salir de ahí. Y finalmente, miren, finalmente, aquí utilizamos otro conector. Finalmente creció mucho hasta ser una hermosa gallina. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, miren, este es un ejemplo de la gallina turuleca donde hemos utilizado conectores de orden. Pero, ¿qué otro tipo de conectores tenemos? Existe una infinidad de conectores, pero vamos a repasar en este día los de orden temporal y causal que nos van a servir para hacer un párrafo narrativo. ¿Y qué es eso? Recordemos qué tipo de conector son los de tiempo. Los tipos de conector de tiempo pueden ser la expresión finalmente, aunque finalmente también se lo considera de orden, por cierto. Finalmente, previamente, por último, mientras tanto, después. En cambio, ¿cuáles son los de causal o simplemente de causa, consecuencia? Los conectores son ¿por qué?, ya que, puesto que, por consiguiente, debido a, en consecuencia y por ende. Así que recuerde, estos conectores nos van a ayudar para realizar las siguientes actividades. Ahora, ¿qué es parafrasear? O simplemente el parafraseo. Parafrasear es la explicación de un texto con tus propias palabras. Pero algo interesante, sin omitir lo esencial de su contenido. Así que con la ayuda de los conectores de orden temporal y casual, vamos a parafrasear una información. Pero ya les cuento de lo que se trata. Es decir, va a contar con sus propias palabras. Parafrasear. Seguro que a usted le encantan los cuentos, ¿no es cierto? Déjeme decirle que a mí también me gustan los cuentos. Y el día de hoy les voy a traer un cuento muy particular y mediante ese cuento vamos a realizar una actividad. Veamos de lo que se trata. Pues es el cuento de Pedrito, el caracol y la babosa. Este cuento es muy interesante. ¿Qué les parece si lo vemos? Atención.
Había una vez un caracol de nombre Pedrito que andaba por el jardín buscando amigos. Al llegar a una explanada, se encontró con unas babosas que se rieron de él. ¡Qué raro eres! ¿Qué llevas ahí encima? ¿Una piedra? Muy entristecido, Pedrito se fue a esconder entre la hierba y allí se encontró con otra babosa que al verle se asustó. Con voz suave, Pedrito le dijo: No temas, babosa, soy un caracol. Y la babosa, con miedo, le preguntó: ¿Y qué llevas ahí encima? Y le respondió Pedrito: Es un caparazón. Lo uso como casa para protegerme del frío y de los enemigos. A la babosa le pareció una excelente idea. Yo también quiero una. ¿Me crecerá? Y Pedrito le dijo: No, pero podemos buscar uno para ti. Pedrito y la babosa se pusieron a buscar un caparazón. Encontraron uno, pero estaba roto. Encontraron otro, pero era muy pequeño. Cansada, la babosa dijo: Es inútil, nunca encontraré un caparazón para mí. Pero a Pedrito, entonces, se le ocurrió una idea. Ya lo tengo, compartiré mi caparazón contigo. ¿En serio? Dijo muy contenta la babosa. Claro, eres mi amiga. Desde entonces, Pedrito y la babosa viven juntos. La babosa se protege del frío y Pedrito camina más deprisa. Una vez que hemos observado el video del cuento, va a realizar lo siguiente. Va a parafrasear, es decir, va a contarlo con sus propias palabras. Recuerde que le expliqué que parafrasear es contarlo con sus propias palabras, pero sin omitir nada importante. Y por cierto, para hacerlo, no se olvide utilizar los conectores lógicos, sea de orden, temporal y casual, que seguro le va a ayudar mucho para poder realizar muy bien el parafraseo. Ahora, como actividad del pensamiento crítico, que es el valor de esta semana, primeramente analicemos. El pensamiento crítico le ayudará a desarrollar buenos argumentos, tendrá libertad a la hora de razonar y también descubrir por sí mismo nuevos conocimientos. Ahora, vamos a observar un video para luego trabajar el pensamiento crítico. Veamos de lo que se trata. Thank you.
Una vez que hemos visto el video del pensamiento crítico, va a responder lo siguiente. ¿En qué se relaciona el video que acabo de observar con nuestra vida diaria? Analice, razone y escriba. Y por último, le animo a colorear este pequeño afiche del pensamiento crítico. Déjenme decirle, chicos, que de esta manera hemos terminado la actividad del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo virtual. Bye, bye.